He grabbed his keys and headed for the door. He thought, I gotta get away. He didn't want to fight anymore. That's when he heard her say, you can count on me, yeah. I won't ever let go. You can count on me, yeah. I just want you to know that you can't always count on me. Hola amigos, soy Sonia del Mundo Animal y hoy venimos con un invitado muy especial que se llama Grimes. Hola, ¿qué tal? Soy Grimes, de los viajes de Grimes. Y bueno, estoy aquí porque me gustaría hacer un acuario pequeñito, a modo decorativo. Sobre todo de que tenga solamente un pez beta, porque claro, ya sabes que los betas ya no pueden estar tampoco, sí, con muchos peces, sí, sí. Pero mi idea es eso, que sea un acuario decorativo, que sea ameno, claro, y por lo menos un pez que me haga compañía en mi casa, que a mí me gustan mucho los peces y los animales, y bueno, tengo los perros, pero siempre me ha gustado el tema de los acuarios, sí, así que digo, vamos a empezar con un acuario pequeñito. Claro, claro, el tema de los acuarios la verdad es que a mí me chifla, así que ahora te explicaré un poco cada acuario y pues lo que más te guste, lo que montamos. No lo hemos dicho, vamos a ir a su casa a montarle un acuario para un beta, a ver qué tal se nos da y a ver si os gusta el montaje. Que yo quería comentaros, que es algo muy curioso, yo tengo un canal de YouTube que es de viajes, tenéis viajes por toda Italia, por Inglaterra, por muy Estados chulo, Unidos. Por cierto, lo recomiendo. But when they don't see eye to eye, they know their love's worth fighting for. You can count on me, yeah. I won't ever let go. Bueno, es que estoy súper feliz porque, claro, estaba buscando un sitio donde comprar un acuario, un beta, pero no tenía ni idea de cómo hacerlo, porque parece que es algo fácil, no simplemente pones el agua y sueltas el pez, sino hay una especie de cuidados que ahora Sonia me va a explicar. Entonces me metí en YouTube y detecté este canal, que la verdad es que, aparte del tema de peces, tiene un montón de animales y sabe mogollón. De hecho, bueno, Mundo Animal ya explica lo que es. Como se ve, todo Mundo Animal. Y lo verdaderamente curioso pues es que le mandé un email para preguntarle sobre el acuario y qué me recomendaba. Y justamente los dos somos de la provincia de Valencia. Aunque yo estoy viajando mucho por el mundo, pero tengo aquí mi residencia. Estamos cerquita. Y ahora pues nos hemos reunido y estamos aquí haciendo este pedazo de vídeo que va a salir, supongo que... Súper bien. Que bueno, estoy súper ilusionado. Ya le estoy dando la vara, que quiera un acuario como ese. Le gusta ese, pero yo estoy diciendo que no, que este está muy chulo. ella ahora me aconsejará sobre todo cuál es el más... Claro. El mejor para no estar todo el día con el mantenimiento, porque... Como salgo mucho de casa, tampoco mi idea es que se mantenga bien y no estar todo el día encima de él. Sí. Pues aquí tengo este beta, que lo tengo en 40 litros. Aquí tengo el beta, que está por ahí escondido.
Tengo dos colideras. Están eso es un calentador, sí, ¿no? Sí, ahí hay un calentador. En invierno necesitan calentador. Sí, solo en invierno. En invierno. Pueden estar con calentador o si tienes un sitio de la casa que esté bastante calentita, que pueda estar por lo menos a 20 grados, pues entonces no te haría falta calentador. Los betas no atacan a estos perros, ¿no? No, vale. ni a los sototinclus ni a las coridoras. No, se llevan muy bien. Me gustaría tener más betas, pero tengo entendido que no puedes juntar. No, solo puedes tener un beta. Solo un beta en el acuario. Un beta macho. La idea que tengo, sobre todo, es que tener un beta, colidoras, para que limpien lo que es el fondo. Sí, claro, la comida que cae, que le sobra a los betas, pues se las comen ellas. Igual también el pez este que es Otocinclus. Sí, Otocinclus lo que hace es limpiar las algas. Te va limpiando, que sobre todo al principio de montar el acuario vas a tener algas, eso seguro. Entonces los pones y ellos te van limpiando todas las algas que hay por ahí, se las comen. Ellos comen ello, eso son, comen algas. Que Sonia, me molaría mogollón, porque te estoy viendo que esto parece como un pequeño ecosistema. Sí. Me gustaría poner plantas, lo que no sé yo es las plantas. ¿Si necesitaré algún tipo de tratamiento especial? Sí, o... sí, las plantas siempre necesitan, las más fáciles que hay son las anubias y los helechos, y luego las plantas flotantes. Ves, por ahí también tengo unas plantas flotantes, que tengo lenteja y tengo limobium. Esas plantas prácticamente no necesitan nada, solo con los desechos que provocan los peces y todo eso, se alimentan de eso, prácticamente. Luego ya si pones otras plantas como esta, por ejemplo, que ya son no es que sean difíciles, pero ya son un poquito más complicadillas, pues ya necesitarías o bien un sustrato nutritivo, o bien echarles un botecito de nutrientes que venden, que es para nutrientes para las plantas. Tú las echas una vez a la semana y ya está, ya te olvidas. Le echas la medida, tienes que mirar si depende de los litros de agua que tengas, pues la medida que ponga en el botecito de nutrientes. Que cuando era pequeño, recuerdo que en casa teníamos un acuario, pero mi madre no quería que pusiéramos plantas porque solían morirse muy rápido. Claro, es que si no les pones nada, pues se mueren. Pero ya te digo yo que si les ponen si son plantas, las plantas fáciles, estas no se mueren. Yo incluso tengo aquí, mira, estas que están un poco más feillas, pero es aquí en el acuario de los ajoletos yo no les puedo poner nada, absolutamente nada. Entonces estas se mantienen sin nada, no les pongo nada, pero nada. Se mantienen solo pues de los desechos de los ajolotes, que los nitritos, los nitratos que provocan en el acuario, pues eso es lo que comen. Y ya están un poquito más así hechas polvo, pero... Pero bueno, no se mueren. Esas que son las fáciles, unas anubias y los helechos. Aquí es que no puedo introducir nada. Pero ya te digo que si quieres tener pues unas plantitas más así para plantarlas en el sustrato o eso, o bien puedes ponerte sustrato nutritivo o bien echarle el líquido ese que te he dicho. Entonces ya... ¿Y cada cuánto tendría que estar cambiándole el agua al acuario? El agua para un beta, el beta lo puedes tener de dos maneras, o con filtro o sin filtro. A los betas, las corrientes les molestan muchísimo. Entonces... ¿El filtro hace corriente o algo? Sí, pero si pones un filtro pequeñito que más o menos no tenga mucha corriente, pues sí que pueden estar, porque yo este, por ejemplo, sí que lo tengo, ¿ves? Tiene ahí detrás el filtro, que es una coaclear, es el más pequeñito que hay y hace muy poca corriente. Entonces el animal está ahí súper bien. Hay dos maneras de tenerlos, con filtro o sin filtro. Mira, ya ha salido. Sí, mira, ya ha salido, por fin. Pues este es el padre de aquellas crías que tengo allá. Bueno, estuve viendo ayer los vídeos y he visto que te preguntan por las crías de los betas. Sí, ¿no? Sí, están ya desesperados todos en ver las crías. Estábamos haciendo el vídeo para este fin de semana, que están ahí las crías, ya tienen todas ganas de ver cómo van, de grandes. La verdad que están muy grandes ya, están grandecitas. Este también está muy chulo, ¿eh? Sí, este es un betacoy, un HMPK, HM, quiere decir half moon por la cola y placat por la forma que tiene. Y koi por los colores. Eso es una pasada, eso es una pasada. A mí ese me encanta. Ese y este que no lo has visto. Es que este lo tengo aquí sin luz ni nada, ese también. Crowding thoughts through your fingertips around. Maybe you've earned sleep. And if-
dreams give you some reprieve. If only you, you could believe. Now you're getting out of bed again. Your heart erases, can't figure out where you've been. And the night comes undone. Your eyes, but your mind it only wants to run. Está guapísimo. Está muy chulo, pero no sé por qué, pero los aquel es rojo, los sí, aquel es rojo. Aquel llama mucho la atención. Una pregunta, por el tema de estar viajando, que igual me toca irme a Italia una semana a grabar, 9 días, 10. Si no puede venir alguien a mi casa, que igual sí que vienen, a echarme una mano y para darle de comer al lo que es al pez. Que bueno, sí que hay quien pueda ayudarme, vendrá mi madre seguramente. Claro. Pero, ¿habría algún sistema para...? Sí, hay unos comedores automáticos. Que, por cierto, creo que tengo alguno por ahí que te lo puedes llevar si quieres, porque yo no lo uso para nada. No vamos a dejar al pez sin comer. No lo uso para nada yo. Y claro, se ponen, es un que lo programas y cada día pues saca unas bolitas. No sé muy bien cómo funciona porque no llegué nunca a utilizarlo. Pero me lo regalaron y por ahí lo tengo. Pero que sí que hay comedores automáticos. Este mira que está guapo, ¿eh? Le gusta este. Me he enamorado de... Le gusta este acuario, pero ya he dicho que este acuario es muy difícil de limpiar. Me gusta mucho porque yo en mis vídeos de viajes, sobre todo suelo visitar castillos, fortalezas, explicar qué pasaba en aquellos tiempos del medievo o en la época romana. Entonces lo he visto así, el castillo. Y yo no sé, tiene una pinta tan... Este fue mi primer acuario fue aquel que lo hice para el ajolote y este fue mi segundo acuario. ¿Sabes? Que está muy chulo. La verdad que a mí los castillos y las calaveras y todo eso me gustan mucho. Y esto es sustrato también, ¿no? Sí, eso es manado. Eso es un sustrato que no tiene nada para las plantas. La arena de sílice es inerte, ese no hace absolutamente nada. Y este lo que hace es que si tú le tiras nutrientes al agua, este lo absorbe. Entonces ahí sí que podrías plantar plantas, porque absorben los nutrientes y luego se los da a las plantas. Entonces, por el tema de limpieza y tal, entre aquel que es tierra en sí, y está muy chula también, podríamos decir que este quizás es el que así más... Sí, yo podría... para ti te aconsejaría más este, porque aquel, si no lo plantas mucho, se te va a llenar, pero súper lleno de algas. Súper lleno, a tope. Entonces, yo te recomiendo este. Porque este puedes plantar plantas igual, solo que tendrías que echarle el botecito de los nutrientes para las plantas y ya está. Una vez a la semana lo echas cuando haces el cambio y ya está, y te olvidas. ¿El castillo este dónde lo puedo...? Es que me ha gustado. Castillo, este ya tiene mucho tiempo, no me acuerdo dónde lo compré, pero en cualquier tienda lo venden. Igual en la mía, ay, ya lo miraremos. No. Sí, no, de hecho, ya lo miraremos, sí. Que tienes que conseguirlo. Sí, sí, sí. Como este no sé, pero parecido. Sí, sí, sí. Sí, castillo este, es que está chulo. A mí, yo me enamoré, cuando lo vi el castillo este, me enamoré enseguida. Es que me gusta mucho el concepto, por ejemplo, de este acuario, porque al tener el castillo, las plantas, es como una especie de bosque mágico. Sí. Está guay. Es como un acuario de cuento, podríamos decir. Sí. Con su rey. Sí. Que a ver quién se mete. No, y se mete, se mete ahí por la casita. Muchas veces le veo la cabeza ahí asomada ahí dentro, se mete ahí dentro del castillo. También está muy guapo el este. ¿Eh? Sí, este es un corona. Una cabeza de dragón, corona. Es una pasada de pez. Está muy chulo. A mí me encanta. Lástima que no haya podido reproducirlo. Pero bueno. Yo, por ejemplo, odio el tema de peleas de animales, estoy en contra de todo esto. Sí. De hecho, si conocéis a gente que hace este tipo de cosas, siempre recomiendo denunciar. Claro. He visto que hay vídeos de gente que utiliza los betas para pelear. Sí, son, es que son luchadores de Siam, entonces se pelean. Tú pones ahí otro beta y se pelean hasta la muerte. Hasta que no quede uno muerto, se pelean. Entonces sí que hay gente que lo hace, que los utiliza para eso, para peleas. De hecho hay un separador, ¿no? Sí, tengo un separador, yo pongo separadores para que no se estresen. Porque si se ven, se estresan. Se ven el uno al otro, si yo ahora lo quito, a ver.
Este ya está ahí atento a él. Sí, ya me he dado cuenta que se ha puesto. Sí. Y las agallas las abre. ¿Y esto por qué lo hacen? ¿Por el tema de las. Porque. Las hembras o algo? Sí, o... no, son muy territoriales. Son peces muy territoriales. Solo puede vivir un macho. O sea, donde ellos suelen vivir en charcas. En charcas de arroceros y eso, que se quedan charcas y eso, suelen vivir en charcas. Y en cada charca solo puede haber un macho, ahí no pueden haber más, porque es que no se matan entre ellos. Que me podrías ir, me vas a montar el acuario tú, ¿no? Por sí, favor. Sí, claro, claro. Iremos a tu casa y montaremos el acuario. Bueno. Sí, sí. He estado viendo los vídeos. Sí, bueno, lo que te estaba comentando antes, que no he terminado de decírtelo, que los puedes tener de varias maneras. Yo, por ejemplo, tengo betas que los tengo en filtro. ¿Ves? Este, por ejemplo, tendría su filtro, su calentador y todo. Y aquel, por ejemplo, este que tengo aquí, pues este lo tengo sin nada, ni filtro, ni calentador, ni nada. Pero este le tengo que hacer cambios de agua pues cada 2 días. Cada 2-3 días le cambio la mitad de agua. Porque como no tiene filtro, pues mantener el agua bien limpia. Pero que en sí no le hace falta filtro, como a un pez normal, que si quieres hace falta un filtro y todo, a estos no. Porque estos son labiénticos. Estos pueden respirar fuera del agua. Lo sacas y puede estar 5 minutos perfectamente fuera del agua. No se moriría. Entonces ellos sacan para coger el oxígeno, sacan la cabeza, cogen el oxígeno y vuelven al agua. Para cambiar el agua, ¿cada cuánto tiempo es en sí si no tengo filtro, por ejemplo? Si no tienes filtro, tienes que cambiarla cada 2 o 3 días, hacerle la mitad del acuario, cambiarle el agua. Vale. Si lo tienes con filtro, en una vez a la semana basta. Una vez a la semana, un 20%, ya está. ¿Bastaría, por ejemplo, metiendo algún recipiente y sacándolo así? Sin filtro, ¿qué es decir? Con filtro. Teníamos filtro para que tuviera vale. más tiempo. Con filtro es con un sifonador, que mira, te lo voy a enseñar cómo hacerlo, porque tengo este, ¿ves? Lo tengo para sifonar. Así que te lo voy a enseñar cómo hacerlo y así ya sabes tú más o menos cómo lo haces. Bueno, pues para limpiar necesitaremos un sifonador, que es esto. No sé si lo has utilizado una vez. Cuando era pequeño lo usé y pegué un trago. No, pero es que no hace falta pegar. No hace falta, con estos no hace falta pegar trago. Para pensar que parece a veces que no llega sí. arriba. Ya, no hace falta. Y bueno, pues vamos a sifonar. Si quieres que te ayude. Toma. ¿Dónde gracias. Lo pongo este? Déjalo donde puedas. Ahí mismo. Mientras no se caiga. Ahí mismo. Bueno, mira, aquí lo tenemos. Si quieres te puedes llevar una de las crías cuando tengas el acuario, quedarte con una de las crías. Va a ser como este, seguro. Seguro que alguno va a ser como ese o... Ah, que me habías dicho que querías un... No, pero este está guapo, ¿eh? Un de estos, este está muy chulo. Que de todas maneras, he visto las crías ya, que no son súper pequeñitas y me sí. has dicho que tienen 20 días, ¿ves? No, esas crías tienen ahora un mes y medio. Ah, pues mira. Un mes y medio. Pues el que te había dicho que tenía 20 días era la ratita. Ah, la sí. ratita. Estuve viendo el vídeo y es una caña. Sí, sí, muy pero bonita. ¿Te acuerdas la rata de las tortugas ninja? Ya ves. Está súper es una gracia la ratita esa. ¿Y qué tardará en crecer, por ejemplo, un pez de estos a hacerse así? Yo creo que... ¿O le vean los colores? Sí, yo creo que en 15 días más los colores ya los van a tener definidos. En 15 días más ya. Y en un mes y medio, bueno, en un mes, para cuando tengas el acuario ciclado, yo creo que ya se ve cómo es y ya si te gusta alguno te lo puedes quedar. Que una pregunta, hablando que habíamos hablado de las peleas y todo, yo veo que esto se hace por las zonas de Asia, porque sí. ¿El pez es de Asia? Sí, sí, el pez es de la zona esa de Asia, del sur de Asia y eso, y sí, se suele hacer por allí. Bueno, yo también lo he visto, las peleas lo hacen por aquí también, ¿eh? Por aquí también. Sí, yo creo que eso lo hacen en todos los sitios. Yo por aquí también he visto algún vídeo de esos. Ah, sí, a ver, de celebrados hay en todos lados. Sí, en todos sitios. Igual como las peleas de perros, las peleas de gallos, las peleas, bueno, peleas con todo tipo de animales. Eso a mí es una cosa que no me gusta. Bueno, vamos a esto. Sifonares, ¿no? Sifonar, sí. Esto lo metes ahí dentro, coges agua, una vez tienes el agua llena, ¿ves cómo baja? Pues vuelves a meterlo y hacia abajo, ostras. ¿Vale? Ya está bajando el agua. ¿No es necesario darle tu...? No, estos no. ¿Ves? Y lo que tienes que hacer es pues, sifonar. ¡Ostras! Qué ¿ves? Guay. Toda la porquería. Toda la porquería, pues se va. No, y además yo creo que esto vendrá súper bien para el tema del estrés. Sí. ¡Qué chulo!
Lo que pasa es que este sustrato, al ser nutritivo, no se puede sifonar mucho, solo por encima, ¿vale? Aquel sí, aquel se sifona más. Pero este, mira, ya me estoy pasando, sifonando. No se puede sifonar mucho. Porque si no, os cambian mucho los parámetros del agua. Vale, vale. Que sí que me acuerdo que le echaba un líquido azul cuando... Cuando llenaba el agua, siempre le echaba un líquido como vale, para... Vale, es que eso no te lo he explicado. Ahora te lo explicaré. ¿Tú vas a utilizar agua del grifo o agua de osmosis? Del grifo, porque no tengo osmosis. Vale, pues si tienes que utilizar agua del grifo, primero tienes que medir parámetros del agua esa. Y depende de los parámetros que tengas, porque aquí en mi pueblo, por ejemplo, nos sale un pH de 8. Entonces eso es una barbaridad para ellos. Bueno, pero tienes una tienda muy cerca donde poder ir a coger agua de osmosis, ¿eh? Ah, si no tienes. Sí, sí, ahí te la dan gratis, en Mascocotas. Ah, allí pues, puedes ir a cogerla gratis. Pues, es que es mucho mejor los peces. ¿Me puedo llevar para ellas garrafas? Sí, 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 sí. Todas las garrafas que quieras. Sí. Ah, pues qué guay. Tú te compras garrafas allí y allí te puedes llevar el agua. Ah, pues toda la que quieras. Sí, yo antes me la llevaba de allí. Si le pones ese agua, ya no necesitas. No, nada. Ah, pues esa mejor. Ya no necesitas echarle nada. Si le pones agua del grifo, necesitarías ponerle un anticloro y seguramente algo para bajar el pH porque lo tiene muy, muy alto. No, bueno, debido a la cercanía de mi casa... Aquí, sí, claro, es que lo tienes muy cerquita. No me cuesta nada ir claro. a por ella y ya está. Lo tienes muy cerquita. Bueno, aquí ya me estoy pasando porque lo normal es sifonar un 20% de agua a la semana, ¿vale? Vale, vale. Aunque si te pasas un poquito tampoco, ves, yo me estoy pasando ahora porque está un poquito si sucio. Es cerca de 8 o 9 ahora días. Ahora cogemos el agua y ya está. 8 o 9 días sería demasiado si pasara. No, no pasa nada. 8 o 9 días puede perfectamente. Puede estar ahí perfectamente, ¿ves? Y ahora sí ya, si quieres, pues con una esponjita que yo tengo por ahí, allí tengo la esponjita, yo lo que hago es limpiar un poco los cristales. Esponja que solo la utilizo para los acuarios. Digo, porque esto lo ven muchos niños y que no se les ocurra coger la esponja que utilizan sus madres para... Sí que sé que hay unos... Creo que he visto como unos palitos, ¿no? Que llevan ya la... Sí, lo tengo allí, lo que pasa es muy grande. Aquí lo utilice para los grandes, ¿vale? Para este pequeñito pues utilizo mejor la esponja. Caracoles, siempre hay algún caracol por ahí. Vale, se limpian un poquito y ya está. Los otocinclus... Y ahora hacen el resto, que se comen las algas. Y ahora, pues lo llenamos. Yo, por ejemplo, que tengo el agua de osmosis, pues yo me puse un tubito. Que iba a decir que es un lujo el no tener que ponerle químicos. Claro, es lo mejor. Porque supongo que aunque sea un producto hecho para tratar el agua, sí. No será muy bueno que los peces claro. Les estemos poniendo claro. Algo que sea... Siempre todo mejor natural. Eso está claro, cuanto más natural, yo me puse la osmosis esta, me puse, hicimos una salida que va a esta manguerita y tengo pues el agua directa a los acuarios. Y ahora vengo, enchufo y ya está. Mira que me gustan las plantas, ¿eh? Ahora que le has quitado también el sí. Agua, es como un bosque cuando ha caído sí, está muy chulo. El rocío. Sí. Pues este, si ves el vídeo de cuando lo monté, estas plantas de aquí eran nada, ¿eh? Había una ahí, una ahí, una ahí y una ahí. No había nada, pero han crecido barbaridades, se ha hecho todo un bosque. Y bueno, pues... Este sustrato también me gusta mucho, por el tema de las plantas. Mm. ¿Vale? Que por mantenimiento, entre uno y otro me has dicho que es o pongo muchas plantas o me claro. Sale... O te salen algas. Si no pones muchas plantas, como el sustrato tiene muchos nutrientes para abastecer a las plantas, al no poner plantas, pues sueltan los nutrientes y se hacen algas. Pero las algas son plantas también. Pero es una planta muy molesta porque se te hace todo verde. ¿Sabes? ¿De cuántos entonces, litros es este? Este es de 38 litros. Ah, de 38. 38. Es un poquito más grande. Sí. El que tú quieres, pues para ti, para un beta, en uno de 20 litros, te quedaría genial. Que es pues la mitad que este. La mitad que este, pero será pues, más cuadradito. No te creas, tampoco, es que ves aquel y ves este y tampoco parece tan grande. Igual para mí, el hueco que tengo yo, sí. Sobre unos 20-30, sí. Yo creo que igual hasta los 30 estaría, sí. podría llegar. Pues si le pones 30, pues podrías poner más coridoras,
y más Autocinclus. ¿Guppies? No. El beta solo puede ir con peces de fondo y ya está. No puedes meterle ningún pez de ninguna clase. Peces de fondo solo. Peces de fondo, Autocinclus. Es por la cola, y, ¿no? Por los colores de... Sí, es que ellos son muy territoriales. Con entonces, cebras, sí. Por ejemplo, también se llevan mal. Sería estresar al beta. ¿Lo estresas? Sí, sería estresar al beta. Porque no les gusta. Es que a ellos les gusta estar solos. No les gusta estar en compañía. Entonces, yo te recomiendo siempre tener, si tienes un beta, con peces de fondo. No, a ver, si al final es tener un beta, que el pez esté bien, sano. Claro. Y. Colidoras. Sí. Son muy chulas porque vamos juntas. Sí, sí. Puedes poner, yo es que tenía tres, una se me murió, pero ahí puedes poner, si tienes uno de 30, le puedes poner 5 o 6 colidoras perfectamente. Pueden así ser que, de diferentes especies, ¿no? Pueden ser de diferentes especies, sí. Lo que pasa es que cuando se hacen el grupillo es cuando son las de la misma especie. De la misma especie. Sí. Si no son de la misma especie, pues a lo mejor tiene una por aquí, la otra por allá, no se hacen el grupillo. Misma especie, pero si quieres el grupillo, de la misma especie. Entonces sí que hacen el grupillo. Entonces, más o menos, ya cada 8, como mínimo una semana, para cambiarle... Sí, un 20-30% de agua. Vale. Sí. Yo aquí me he pasado un poquito porque da igual. Como es un beta, en sí, da igual quitarle un poco de bacterias porque ya te digo que no pasaría mucho. Pero le puedes hacer un 20, un 30, un 40, conforme lo veas tú de sucio, pues lo haces. Yo ahora le he hecho un 50% más o menos. Cuando vayamos a montarlo a mi casa, porque me gustaría, si puede ser que vinieras a mi casa. Sí, 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 claro que sí, que iremos. Claro que sí, hombre. Me habías comentado que tiene que estar un tiempo como reposando el agua, ¿no? Sí, tiene que estar un mes ciclando. El agua ciclando. Sí, el agua se tiene que ciclar. Tú tienes que poner el filtro. ¿Por qué ciclar? Porque no, eso, hacer para crear bacterias buenas. Bacterias buenas que son las que limpian el agua. ¿Vale? Vale. Aquí se crearán, por los restos de los peces, se crearán nitritos y nitratos. Y esas bacterias buenas lo que hacen es limpiar esos nitritos y esos nitratos. Los limpian todo y se queda el agua siempre limpia. ¿Vale? Los nitratos los crean los canutillos que ponemos dentro del filtro. Ahí es donde se crean las bacterias. Entonces, tú pones el filtro en marcha, pones las plantas, lo pones todo. Pones el filtro en marcha, pones una pizquita de comida muy poquito, y a partir de ahí empieza el ciclo. Empieza el ciclo del nitrógeno, que se dice. ¿Se pone la comida cuándo? Cuando tú inicias lo que es el acuario. Tú lo inicias, lo montas, lo pones un poquito de comida para que esa comida vaya generando nitritos, ¿vale? Y amoníaco. Y entonces, a partir de ahí, es cuando se van formando las bacterias buenas para eliminar todo eso. Tampoco, pero plantas, por ejemplo, puedo poner. Sí, plantas puedes poner. Las plantas y todo va lo primero. Plantas, el sustrato, todo. Tú lo tienes que montar ya a punto de poner los peces. Vale. Y ya va, tiene que estar un mes así, sin peces y sin nada, para que se vaya ciclando. Hola amigos, soy Sonia de Mundo Animal. Y vamos con otro capítulo de Diccionario de Acuariofilia, en el que vamos a tratar un tema muy importante para empezar un acuario nuevo. Y estamos hablando del ciclado. ¿Qué es el ciclado? Y una cosa es que también me ha gustado mucho este tipo de... de sustrato. ¿Cuántas plantas necesitaremos para...? Porque si le ponemos de este, sí que podemos ponerle plantadas, ¿no? Sí, sí, sí. No es muy difícil plantarlas, ¿no? No, no es muy difícil. Es solo pillar el truquillo. Es que muchas veces se te escapan, se te van. Hay que poner un poco más de sustrato, más capa de sustrato, para que se enganchen bien. Yo he visto acuarios que habían como plantas flotando, pero que no eran de las que flotan. Sí, que se hacen grandes, serán las balisnerias, otras que son muy, muy delgaditas y largas. Que debido a lo que es el acuario de 20-30 litros, no sé yo si podré ponerle un helecho con un castillo. Sí. ¿Sí? Sí, eso es de 20 litros. Es que he visto que aquí se te sale... ¿El qué? Es el helecho, ¿no? Sí, el helecho ese está grande. ¿Pero qué tal crece un helecho? El helecho crece muy despacito. Vale. Que esté muy despacito y tú le puedes cortar, ir cortando, si ves que se te sale, pues le cortas y ya está. Bueno, pues ya tenemos aquí que está llenándose el acuario
Y también quería decirte el filtro, mantenimiento del filtro, lo tienes que limpiar una vez al mes, más o menos. Tienes que quitar el filtro y limpiar con agua del acuario, ¿vale? Ah, con agua del acuario. Cuando hagas el cambio de agua de acuario, el agua que le quites, puedes utilizarla para limpiar los canutillos. Los canutillos que van dentro del acuario los limpias con esa agua para que las bacterias se queden ahí y no se mueran, ¿vale? Eso es muy importante. ¿Con agua del acuario? Sí, con agua del acuario. Vale. El agua que le quites al acuario, pues la utilizas para limpiar los canutillos. Lo demás, el filtro y todo eso, ya puedes limpiarlo ya con agua del grifo, eso no pasa nada. Pero lo que son los canutillos y la esponja, eso con el agua del acuario. Que al final he decidido, se estaba diciendo a Sonia, voy a meter un helecho, a ver si pongo un castillo y las plantas estas que me... Anubias y helechos, sí. Y anubias enanas. Sí, anubia enana. A ver si cabe todo. Sí. Bueno, yo creo que igual con 30, sí que cabe. 30 litros extra. Sí, 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 sí que cabe, sí que cabe. Este es de 38 litros y cabe perfectamente. Además que queda más chulo. Cuando más lleno de plantas esté, queda que muy chulo. Me gustan mucho las plantas. Sí, queda muy chulo. Y además que los peces lo agradecen, ¿eh? Que hagas este efecto así como un bosque. Sí, sí, sí. Y los peces lo agradecen. Los peces les encanta. Y yo creo que le pondremos igual el otro sustrato. El otro sustrato, a mí me gusta más el otro sustrato. El sustrato marrón está más chulo. What? Before, by the time I got my nerve, you were out the door. I promised myself if I saw you again, I'd risk looking like a fool in front of your friends. And I was thinking maybe you were just like me, that you were mending something someone broke and wanted to see if there was someone here to take a chance with. Maybe someone you could dance with. Maybe get a little crazy. Come on, take a chance with me. With me, you're not the only broken heart in Tennessee, and it's not even midnight. Don't walk away, just stay, it's alright. Let me be your last first chance that you'll ever have to take. We can dance away the sadness and raise a glass to you and me and all the broken hearts out in Tennessee. Bueno, que una cosa que no sé si lo he dicho antes, he dicho que tienes un canal de YouTube y que eres periodista, sí, sí. Y que viajas por el mundo. Todo lo que puedo. Todos los días, bueno, no se puede. Ya, pero hombre, todos los días no. Y estar montando, claro, también, claro, los vídeos da muchísimo trabajo. Sí, sí. Sí, sí, mucho trabajo. Y mucho más trabajo. Si eres pues una persona. Claro, pero... más aún, porque nosotros somos dos y a la faena, pues imagínate tú una persona solo. La gente se cree que estoy todo el día de parranda. Sí, viajando, ya, pero no, no, da faena. Tú lo sabes que estás aquí trabajando, sí, sí, muchísimo. Claro. El trabajo, sí, que da el estar, sí, sí, preparando todo, saber de qué vas a hablar. Mucha faena. Documentarte. Sí, todo. Tener a los animalitos en condiciones, que es un trabajo que, sí, haces fuera de. Sí, sí, de eso es el día a día, eso son todos los días limpiando y dándoles de comer y mucha faena. Te agradezco que me hayas presentado. Si os apetece pasar por el canal a echar un vistazo, claro, también os puedo yo recomendar, asesorar con el tema de viajes, no con, claro, el tema de animales, porque para eso tenéis aquí a Sonia, que es la experta. Él también tiene perros, ¿eh? Tengo dos, de perros sí que sé. Yo digo que soy padre de dos perros. Y, muy bien. Y nada, bueno, que un placer saludaros a toda la audiencia que siga Sonia, sí, sí, que no sois pocos y sé que sois buenos porque ya me lo dice. Que hacéis mogollón hasta, sí, sí, hasta, sí, como por preguntas respuestas. Sí, sí, ¿no? Ellas hablan conmigo hasta por el WhatsApp. Imagínate, guau. No, sí, pues tengo muchos, siempre están hablando conmigo, preguntándome cosas por el WhatsApp, por el Instagram, por el Facebook. Y vamos, sabéis que siempre os respondo. A ver, yo casi siempre. Yo lo que pienso es que es muy importante el estar siempre, sí, en contacto con la gente, claro, que te sigue. Sí, sí, es muy importante. Y hay que cuidarla. Sí. Y una cosa que yo, por ejemplo, sí que quiero hablar de mi canal, si,
si no te importa, es que cuando viajéis, no os fiéis de todos los blogs de viajes, porque mucha gente va a intentar venderos productos. Yo en mi caso tengo algunos productos de afiliados, son los productos que yo uso, que yo recomiendo. De hecho, mi familia incluso usan estos productos y todo. Y no os fiéis de todo el contenido porque no es todo muy exacto. Así que a mí a veces me cuesta más hacer un poco más de tiempo el contenido. Porque como periodista, por un lado, quiero que la información sea veraz. Y cuando la gente viaja, evidentemente, puede estar incluso fuera de su país y tiene que ir con precaución. No pasa nada por viajar, pero hay que ir tanto con precaución, en tu zona de confort como fuera. Y bueno, liberarse sobre todo de prejuicios, porque el mundo es muy bonito y conocerlo es casi como una obligación. Claro, muy bien. Pues aquí tenéis a este chico que la verdad es que es muy simpático. Bueno, Grimes, de los viajes de Grimes. Es que le cuesta un poco pronunciarlo. Sí. Es normal. Ya, no, mis suscriptores lo saben, ¿eh? Me llaman Grimes. De todo. Mis suscriptores saben que a mí las palabras me cuestan mucho. No pasa nada. Se ríen muchas veces de mí ya porque yo... Bueno, pues, ¿qué tal si nos vamos a comprarlo todo y vamos a tu casa a montarlo? Sí, vamos a comprarlo porque estoy ansioso por tener un acuario tan chulo como es. Quiero que sea una mezcla entre ese y este. Ya verás cómo es el que lo conseguimos. Y primero, pues, que esté sus días y ya luego poner el beta adecuado. Sí, tiene que estar un mes ciclando y luego ya, pues, el que te guste. Bueno, pues vámonos, nos vamos a comprar. ¡Chao!